encontexto.co. En contexto.co, desde el sector turístico de Cartagena, más exactamente en Boca Grande, donde en los próximos minutos se hará el lanzamiento formal, oficial, de lo que van a ser los próximos Juegos Nacionales a desarrollarse en el departamento de Bolívar 2019. Gobernador, detalles de lo que va a ocurrir en minutos acá, si están amables. Bueno, hoy realmente es el inicio del conteo regresivo al 15 de noviembre, que es la fecha de inauguración de los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019, que son los Juegos del Bicentenario, para nosotros los Juegos de la Victoria. Y es decirle al país que estamos trabajando para ello, para que sean unos grandes juegos. Está en el primer lugar de la agenda pública nuestro la realización de estas justas. Y bueno, con el presidente Iván Duque como invitado principal, le mandamos un mensaje al país deportivo. Bolívar está listo, trabajando para que estos sean los mejores juegos. Finalmente, ¿cuánto fue la inversión, gobernador, y qué hace falta? Hoy hay una inversión ya desplegada con recursos de las alcaldías, del departamento, de la nación, de más de 150 mil millones para el alistamiento de toda la infraestructura deportiva, y eso pues va por pliegue, va paso a paso, y lo más importante es que hay disposición, hay compromiso, los departamentos están motivados y ya comienza a calentarse la energía de los juegos. Gobernador, muy amable, se espera que el propio presidente de la República no solo haga presencia aquí en el lanzamiento formal del evento, sino también haga visita a uno de los sitios donde se construyen escenarios deportivos aquí en la ciudad de Cartagena. En contexto.co, desde los diferentes sectores de la Heroica. Encontexto.co.